era una prueba difícil, ¿sabes? Teniendo a Raúl Valdés en un juego que se puede llamar no debido a muerte, como era este, con tres jugadores tanto en el calendario y a dos del puesto de la clasificación, ¿no? Sabemos que las Águilas habían perdido temprano, estábamos aquí en el parque presenciando el juego por televisión en el Clubhouse y sabemos la importancia que teníamos. Raúl Valdés nunca es un hueso fácil, ¿no? Pero él y los muchachos, de verdad, me gustó el trabajo que hicieron. La segunda vez ya a través del line-up contra Raúl, los ajustes que hicieron contra sus picheos para crear algunas situaciones, y de clutch ahí de Paulino, corring de base de Margot, primera, tercera. Pienso que dos corring de base hoy fueron bien clave, que fue el de Margot yéndose a primera, tercera, y también de Liberato cuando entró a correr por Paulino, que el partido se había empatado a cuatro carreras tarde, y eso fue clave para crear la situación de carrera remolcada y los muchachos hacer el trabajo. El bullpen, hoy quizás uno sí, otro no, pero son cosas que van a pasar en este partido, no todos los días van a ser perfectos. No teniendo a Caminero ya en el octavo inning, pensamos en Romero, e incluso tenemos que darle la bola más temprano en el séptimo. No tiene el comando que nosotros sabemos que él puede tener, y lo tenemos que relevar con De Pablo haciendo un gran ajuste, y luego le pasamos la bola a Paredes, Obispo, para poder frenar la ofensiva de los Gigantes. Así que yo pienso que fue un trabajo en equipo, y me gustó la unión, me gustó la intensidad con la que estaba el Dogado, a pesar de nosotros empezar debajo en el score. Eso fue, yo creo que, clave para el final del partido.